¿Os sabéis la historia de cuando le conté a Rayo McQueen que yo fui un famoso matador de bulldozers? ¡Eh, mira! ¡Bulldozers! Sí, son clavaditos a los que toreaba yo. ¿Qué? Ya te digo, yo fui el torero de bulldozers más famoso de... Llegué al ruedo listo para luchar, pero primero tenía que saludar a mis mayores fans. ¡Imagínate! En fin, a todos nos pareció divertido intentar ponernos por parejas. Seguro que vosotros dos sois tal para cual. ¿Lo os he visto en alguna parte? ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, amigos míos! ¡Gracias por venir todos! ¡Eso sí que mola! ¡Hijo! ¡Gracias por venir todos! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Qué mal! Había subestimado la cantidad de fans gemelos que tenía. Llegaban más y más gemelos al ruedo con ganas de ver al matador. ¡Yu-Gi-Oh! Seguro que vosotros dos sois tal para cual. ¡Gracias por venir todos! ¡Buen trabajo! ¡Yuhu! Ojalá tuviera un gemelo. Así habría dos como yo. ¡Doble diversión! ¡Qué bulldozer más cabezota! Nada podía pararle a la hora de ir a por esa muleta. Sí que estaba enfadado. Y con cara de pocos amigos. Oh.
Parece que os lo estáis pasando todos muy bien. ¿Pase? ¡Yupi! ¡Qué bonito! Aunque me arrancasen la chatarra a cornadas, yo estaba dispuesto a pelear. Y la máxima puntuación es para ti. ¡Olé! Vamos a animar a nuestros toreros mientras recogen rosas sin que les embistan los bulldozers. El ruedo estaba lleno de coches que vitoreaban y lanzaban rosas por docenas. ¡Bulldozer número uno! ¡Abran paso! ¡Tiene un bulldozer enfadado! ¡Cuidado con los parachoques! A los bulldozers les encantan las rosas, porque en sus jaulas no pueden tenerlas. ¡No cierres los ojos! ¡Que ahí viene! El público quiere otro bulldozer. Y el público manda. Dos de golpe. Ten cuidado y que no te pase nada. Grrrr!
Jamás había visto tantas rosas en un ruedo. Casi ni se notaba que habían pasado bulldozers por ahí de lo bien que olía. ¡Chico, fíjate! ¡Eres el campeón! No veía a nadie tan mosqueado desde aquella vez que toqué la bocina en un campo lleno de tractores dormidos para burlarme de Frank por lo viejo y oxidado que está. El bulldozer y yo nos retamos con la mirada y vi que se volvía más listo. ¡Olé! ¿A que no te esperabas esa? ¡Eso sí que mola! Todos se agarraron el capó cuando el gran bulldozer hizo un último intento por conquistar el ruedo. ¿Sabes qué? No se puede hacer mucho mejor que eso. Señoritos y señoritas, la verdadera medida de un torero la da si aguanta en el ruedo. Solo los toreros más grandes aguantan contra los bulldozers. ¡Parachoques! ¡Olé! ¡Cuidado con el parachoques! ¡Olé! Y entonces llegaron más bulldozers. La gente no sabía lo que iba a pasar. ¡Olé! ¡Cuidado con el parachoques! ¡Olé!
¡Cuidado que embiste! ¡Bravo! Cuando los bulldozers recobraron el aliento y volvieron embistiendo al ruedo. ¡Bravo! ¡Cuidado con el parachoques! Cuando se calmó la cosa, solo el matador y su infalible muleta roja quedaban en pie. Mate, eso nunca pasó. Prueba a decirle eso a estos bulldozers. ¡Señor matador! ¿Señoritas? ¡Ay! ¡Ay!